En esta ocasión nos vamos a ir a la región de Los Ríos a conocer una experiencia protagonizada por 43 familias que pertenecen a la comunidad indígena Uxanco, en la comuna de Lago Ranco. Contale un poquito por qué el proyecto asociativo de la comunidad indígena Uxanco lo elegimos nosotros como un proyecto bastante innovador. Claro, efectivamente, 120 metros de diferencia de cuota y en ese momento era bien complejo. Ya hoy en día, como comentaba anteriormente, ya la tecnología ha ido mejorando año a año, pero funciona súper bien. O sea, la gente tiene agua suficiente y tiene un caudal y presión suficiente en sus predios para hacer funcionar cualquier sistema de riego. Pasamos de un presupuesto muy pequeñito que teníamos en ese año. Hoy en día ya estamos, este año por ejemplo, ya estamos llegando aquí en la región de Los Ríos, aproximadamente los 2.000 millones de pesos vamos a ejecutar como riego, como programa de riego. ¿Bien? ¿Esto qué es lo que implica? Que aproximadamente son 70 proyectos aproximadamente de riego intraprediales que estamos subsidiando este año y unos 20 proyectos de riego asociativos. Ellos son los que organizaron los turnos, qué sé yo, las cuadrillas, cómo vienen a trabajar. ¿Ya? Y en ese sentido yo creo que es muy destacable el apoyo de ellos. O sea, sin ellos, imposible lograr una ejecución tan rápida y de buena manera como se logró acá. La idea de ellos, que ahora van a tener agua, ya tienen agua, pero con la tecnificación del riego, van a poder incrementar sus niveles de productivo y cambiar un poco la visión, ¿ya? El tema cambio climático igual es una oportunidad para las comunidades, ¿ya? A lo mejor hay algunos cultivos que se han ido perdiendo, pero sí hay otros cultivos que en la región se adaptan bastante bien, como son los berres.